Somos mucho lo que somos, pero no somos cualquiera. Solo somos lo que somos, pedazos de chacarera. De la banda hemos venido, guitarreando hasta los trenes. De la banda hemos salido y aquí cantando nos tienen. Con la Rivera Televisión llegamos hasta la localidad de Pinsen, donde se realizó la octava edición del Encuentro de Asadores Criollos. En ese marco realizamos una cobertura integral que te invitamos a compartir con testimonios de los participantes, como así también de las autoridades que se hicieron presentes. Aquí el material. ¡Vamos a la otra! ¡Para que baile el barrio Los Lagos! ¿Vienen de Buchardo a participar de este torneo? ¿Ya es un clásico para ustedes? ¿Vienen con la ansiedad de competir, con la ansiedad de ganar? Vemos que utilizan una metodología destacada respecto de lo que vemos de los vecinos en cuanto a la preparación del fuego, del matambre. Venimos a competir, nomás a presentar a nuestro pueblo y al Salón Cultural. Cuando se les da el costillar, ¿qué trabajo lleva, qué proceso lleva? Contémosle a la gente del centro, de la provincia, de Río Cuarto, que no están acostumbrados a ver este tipo de características cuando hacemos los asados, y después cuando nosotros los proyectamos y lo vemos, nos acusan de gordo que venimos solamente a comer a este lugar, pero también venimos a trabajar. ¿Qué es lo que cómo lo preparás? Todo eso que vienen a comer nada más. También. Bueno, no lleva ninguna preparación, nada, no lleva ninguna preparación. Es un poco de salmuera con un poquito de ajo y algunas otras especies para que haga un poquito más de bulto, nada más. Y no se permite chaquear, nada de eso está permitido acá. Nosotros venimos, más de todo, de competir un poco más con mi amigo a pasar el día de la madre, más de todo, ¿no? Un poquito con las viejas. Cuando ustedes reciben el costillar y saben que la idea es, además de que el desafío de hacer un buen asado, eso se comparta y se disfrute a la hora del almuerzo, integrándose con el resto de la gente de la región. Digo, es un encuentro social también. Es correcto eso. Aparte de competir, a uno le gusta que esto sea el primero. ¿Quién no quiere ganar? ¿Quién es el que no quiere participar y ganar? No, me imagino que es como todo. Bruno y Darío vienen de Cañada de Verde, Huidobro como nosotros la conocemos, pero ustedes son fanáticos de esa definición, Cañada de Verde. Compartiendo una jornada que realmente acompaña con el tiempo, pero además disfrutando lo que es la participación en un concurso o en un encuentro de asadores. Buen día. Sí, la verdad que un día impresionante. Creo que es un poco de las dos cosas, porque todos venimos a un encuentro, está todo bárbaro, todos charlamos, pero también todos queremos ganar, así que es un poco de las dos cosas, ¿no? ¿Te acompaña a Darío? ¿Qué hace? ¿Los veces de ayudante? Además de llevar el mate, ¿cuál es la función? Sí, en realidad, bueno, somos un equipo, ¿no? Yo me inscribí como asador y él como fogonero, pero sí, él el que maneja todos los hilos realmente, digamos. ¿Te la hace difícil y es exigente el compañero o no? Se complica por ahí. Sí, es exigente. Y contanos un parte del secreto de cómo lo encaraste, cuál es la característica que vos le pones, la impronta que vos le pones al asado. No, muy sencillo, nosotros un poco de sal y pimienta únicamente al asado en sí, y después lo hacemos con chapa arriba, como para generar un clima mejorcito, ¿no? Bueno, esa es la forma, ¿no? Creo que secretos no existen, cuidarlo nomás, llevarlo despacio y cuidarlo básicamente. ¿Cuánto se tarda en cocinar un costillar de esta característica? Yo creo que en 3 horas vamos a andar bien. Acá nos dan 3 horas y media, pero en 3 horas creo que, si hace un día como hoy, que no hay viento, que no llovizna, que no nada,
En 3 horas tenemos que andar bien, 3 horas, 3 horas y 10. Tenemos muchos amigos en Cañón de Verde y le vamos a después a estar reclamando a ellos de acuerdo al resultado del asado de ustedes, pero prepararon el stand realmente muy atractivo, que es otra cosa que juzga también el jurado. Sí, la verdad que bueno, fue una idea de un grupo de amigos, que en realidad esto es, somos un grupo de amigos, no solamente nosotros dos ponemos la cara nada más, pero bueno, tenemos el manager y bueno, un par de amigos que nos acompañan en la idea, que bueno, uno de ellos fue el que dio la idea de simular un ramo generales, ¿no? Como era hace varios tiempos. Bueno, Fernando te acompaña, Alfredo, este año, sí, el año pasado estuvimos... El hermano tuvo el año pasado. El año pasado estuvimos también viendo cómo participaban ustedes. Una jornada hermosa nos ha tocado ahora. Cambiamos la fecha y eso ayuda un montón. Y bueno, pero además preparaste el stand con tu hermano de una manera muy especial, muy particular. Sí, la verdad que sí. El compañerismo es la principal, la base principal, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos a ver qué pasa. Ahí estaban hablando del bar tuyo, el entrerriano. ¿Qué característica tiene el Italo? Bueno, Italo es un pueblito humilde, que hay mucha gente de campo, que se maneja más con la gente de campo. Y yo tengo un barcito que hago peña los fines de semana, que hay guitarreada y jugada de truco y chinchones, y hacemos de todo un poquito. Sí, y ahí se come un poco el asado. Se come el asado también, hago el asado todos los viernes. Y en ese contexto es como decidís volver a participar acá, pero me estabas diciendo fuera de micrófono, che, hay muchos buenos acá. Sí, ¿se conocen todos? Bueno. ¿Se conocen todos? No, yo no conozco la gente, la mayoría de acá, todo de afuera, pero... Hay comentarios que hay mucha gente buena, pero bueno, aquí estamos para ver qué pasa. Bueno, esto no es para los que se andan asustando. No, ya estoy acostumbrado a asar las aguas, así que como te dije el año pasado, yo estoy acostumbrado a asar vaquillona, así que allá en Entre Ríos se usa mucho vaquillona, así que acá un costillar te cambia porque hay mucha presión y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, la llegada desde Italo quiere decir que hay una hermandad, una participación, una cercanía, todos los pueblos del sur, realmente, además, un lindo encuentro de colegas. Sí, porque es lindo esto, porque hace amistad y conoce gente y bueno, y a la vez ya una experiencia más para uno también. Jorge y Guillermo, vienen representando a La Pampa, pero en realidad el señor es puntano, dice que... Y vos sos bonaerense, pero el señor dice que caza. Sí, es muy cazador. Es cazador de los buenos. Caza todo lo que se pasa por delante, sí. Todo. Todo. Carnea lo que venga. Carnea lo que venga, ¿eh? Guarda que es carneador de los carneadores. De lo que viene. Sí. Bueno, la verdad que vengan representando a La Pampa, para quienes somos de Patagónico, nos gusta mucho porque además hay una cuestión que une el sentimiento del rionegrino, del pampeano, como somos nosotros. Pero venir representando una localidad que es muy chiquitita, que está cerca de Realicó. Sí, muy chiquita, 270 habitantes. Sí. O sea, casi como Pinsen. Sí, casi como Pinsen, sí, exactamente. ¿Y cómo se da que vengan juntos? Y porque yo vine de la provincia de Buenos Aires, vine a trabajar un campo ahí cerca. Ella hacía un tiempo que ya también había venido a trabajar ahí, a la zona, y nos conocimos, hará 8 años más o menos cuando yo vine, y desde ahí andamos medio juntos, en todo lo que se puede ir. ¿Vos hacés las veces también de artesano, porque te gusta trabajar la madera? Sí. ¿La familia te acompaña? Aficionado, soy medio aficionado a esas cosas. ¿Y la familia te acompaña también? También, sí. Mi hija es pastelera y, bueno, se dedica medio a hacer eso ahí en el pueblo, aparte de otro trabajito que hace. Y bueno, lo vamos... Y ahora estamos en Pinsen, en el concurso, haciendo ustedes... este asado, ¿qué características tiene? Porque venimos recorriendo y todos lo plantean de manera distinta. Sí, nosotros lo hacemos a la estaca, como se ve. Otros lo hacen en la parrilla, con fuego arriba, fuego abajo. Nosotros siempre así a la estaca. O sea, es una tradición que tenemos nosotros. Yo, principalmente, de mi padre, que ya lo hacía así. Seguí como lo hizo él y siempre lo hago de la misma manera. Bien o mal, pero lo hacemos. Estamos en Pinsen, pero ustedes vienen de provincia de Buenos Aires. ¿De dónde? Más precisamente de Villa Cacique Barker. Yo soy nativo de acá, hace 5 años que estoy allá y bueno, el año pasado pude venir con un hombre de allá y bueno, este año se me dio para venir de vuelta y más o menos la idea mía es mostrar lo que se hace en el pueblo mío. Venía a concursar, siempre traigo que traer a alguno de allá. Bueno, este año me decidí por hacerlo y él me dio una mano de fogonero, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
O sea que si sos oriundo de Pilsen, estás totalmente enterado de cuál es la situación que ha atravesado lamentablemente este año por las inclemencias del tiempo, sobre todo por el tema del agua, que le juega una muy mala pasada, que perjudica la situación de la localidad, hizo que se postergara este encuentro también, pero la idea es que no se pierda la continuidad de este encuentro de asadores, pero además poniendo en el mapa y en el calendario de las actividades culturales y sociales este encuentro de asadores de Pilsen. Sí, sí, a mí el tema de la inundación me tocó muy de cerca porque tengo toda mi familia acá y vine no en el momento más crítico, sino después cuando pude viajé y la verdad que es una tristeza enorme ver todo el pueblo inundado, o sea, la unión del pueblo, los problemas que hubo con los productores, la verdad que entristece mucho. Uno que es de oriundo de acá entristece mucho y bueno, y saber que ha pasado años anteriores, lo mismo, y seguimos estando con el mismo problema. Espero que ahora se puedan hacer las obras y de una vez por todas terminar con todo. Esto también involucra a otras provincias, involucra a Santa Fe, involucra a La Pampa, involucra a la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque por allí debería escurrir el agua con las obras que hay que hacer. Fuera de ese tema, que es una cuestión problemática y que realmente ojalá se pueda encontrar la solución en el mediano plazo, la posibilidad de que vuelvas como un hecho que define el amor por el lugar, ¿no? Porque sos un hombre joven que podría irse, que podría buscar nuevos horizontes, y sin embargo siempre volver al terruño es una opción. La verdad que a mí Pilsen es todo. Uno cuando nace en un pueblo chico, que se conoce con todo el mundo, cuando se va afuera lo valora mucho más, creo. Y bueno, siempre que puedo trato de venir y me pega muy de cerca todo lo que le pasa en Pilsen. Y bueno, la fiesta esta es algo hermoso que me toca promocionar a mí allá, decir cómo se labura y me llena de orgullo, porque la gente que he traído se ha ido recontra conforme y es algo que lo hace el pueblo. Bueno, Marcos y Pedro Centeno vienen de Coronel Moldes, padre e hijo. Una experiencia muy linda la que se puede vivir en Pilsen. Primero porque lo disfrutan en familia, pero por otro lado porque el desafío que implica el hecho de venir a competir en un concurso que es exigente con buenos asadores y aparte de distintos lugares del país. Sí, sí, un placer para mí venir acá y más venir con mi papá, por supuesto, también me da un orgullo muy grande. Y bueno, me animo a ver que demuestre lo que él sabe hacer, ¿no? Que él es especialista en esto y que saque todo lo mejor, ¿no? ¿Especialista qué quiere decir? ¿Que hay un largo recorrido en asadores de este tipo, de estas características? Y sí, sí. Yo no hace mucho que empecé con esto, pero sí, pienso que sí. Vienen de Moldes hasta con el perro. Cuando uno viene representando al pueblo, sí, que es una especie de abanderado, de referente de la localidad, es como que tiene una mochilita, ¿no? Ah. Como que de pronto Moldes está representado por ustedes, por la figura de ustedes, sí, dos, sí, por la presencia. Eso implica un compromiso más. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es tuyo, eso. Así vale. No, eso sí, más vale. O sea, siempre orgulloso ser Coronel Moldes. Y siempre digo lo mismo, me siento más de Coronel Moldes cuando salgo afuera todavía. Alberto y Julio, ustedes también vienen de Coronel Moldes. Ya lo, como estuvimos hablando el año pasado, tuviste una participación, se reitera este año, representando a la gente de DJ, que es gente que uno reconoce por trayectoria, por trabajo, por calidad de producto. Y en este contexto, ¿con qué expectativa este año, Alberto? Y uno viene con expectativas siempre de estar en el podio, ¿viste? Pero hay muy, muy buenos asadores. Se encuentran acá, son gente que no son improvisadas, que tienen su estilo de asar, de cocinar, ¿viste? Que es una buena trayectoria de la gente que viene. El stand que ustedes prepararon, que es una cosa que se califica también, impacta desde la presencia inicial. ¿Qué trajeron? Una bondiola de 2 metros que pesa 11 kilos. Son 10 bondiolas que las fuimos poniendo una para la otra, ¿viste? Le embutí y le pones acá. Y ahora la gente empieza a acercarse y empieza a pedir que quiere degustar. ¿Y eso cómo se arregla? La vamos a tener que cortar, no queda otra. El compañero es el que hace, es el fogonero. ¿A qué se dedica Julio? Y no, mira, acá somos los dos iguales. O sea que cada uno hace su rol, ¿viste? Pero somos los dos. Comparten la forma de ser. Sí. La experiencia de venir a los pueblos del interior quiere decir que por sobre todas las cosas, más allá de la competencia, más allá de la idea de ganar un premio, es integrarse.
y es conocer gente. Cuando venimos a una localidad como Pinsen, que tiene 300 habitantes, y de pronto se transforma en una localidad mediana con casi 2.000 personas recorriendo este predio un día como hoy, que es el Día de la Madre, realmente genera el hecho social, institucional que se proponían los organizadores, que es que se multiplique por varios esta idea de que haya mucha gente acompañándolos. Sí, así como decís vos, ¿viste? Se transforma, el pueblito es de 300 habitantes, se duplica, porque son 2.000 gente que viene a visitar, que es una cosa que es inusual en otro pueblo, que es la mayoría, ¿no es cierto? Enrique, el año pasado ya estuvimos dialogando con vos, fue una presentación interesante porque además ustedes realmente hacen honor a lo que es desde la vestimenta al armado del stand y bueno, por supuesto, la cuestión del asado que tiene que estar a la altura de las circunstancias. ¿Este año está la guitarra, te trajiste? Trajimos guitarra, acordeón, violín, bombo, vinimos completos, después hacemos una chacarera, lo que quieras. La idea es competir y representar a la localidad y en este caso ustedes dos se están planteando eso, ¿no? Fundamentalmente, acompañar a la comuna de Pinsen en esta iniciativa que no para de crecer porque vemos que hay una cantidad de gente que viene a participar, pero por otro lado viene gente de distintos lugares, que eso también hace importante a esta exposición de asadores que también se transforma en competencia. Sí, gracias a Dios, durante todos los años, año a año se va agrandando y cada año vienen más participantes. Ya tenemos de Molde, o sea, que está a una distancia bastante considerable. Hay gente de Mendoza, que el año pasado no había. Entonces año a año se va renovando y hay algunos que venimos los de siempre. Nosotros representar acá la localidad de Pinsen. Pero además es bueno porque los chicos que están en la entrada del colegio también tienen una participación, las instituciones, digo, socialmente esto los pone en un lugar de preponderancia, en un calendario de actividades que involucra todo el sur de la provincia. Es que creo que si no colaboráramos todos los del pueblo no se puede hacer. O sea, sea escuela, cultura, nosotros, cierta forma, siempre participamos en algo y colaboramos. Si no, no se puede hacer porque es un pueblo muy chiquito y es mucha la gente que viene. Entonces tenemos que unirnos para que salga medianamente o todos los años mejor. Auspician La Rivera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Córdoba va al frente, siempre. Y como un reflejo del compromiso que esto nos representa, seguimos construyendo rutas y caminos para encontrarnos cada día un poco más cerca. Por eso, ahora, después de 4 años de esfuerzo y trabajo sostenido, podemos decir que logramos finalizar la autopista de la Ruta 36, que une definitivamente a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto. Otra obra que termina para dar lugar a nuevas historias, sumando conexiones seguras y una nueva vía de acceso al desarrollo de nuestra producción y de nuestra gente. Y seguimos avanzando, tramo a tramo, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, construyendo entre todos el camino del progreso. Ayudémonos más, entre todos. Soñemos más, entre todos. Y sigamos avanzando. Entre todos. Córdoba entre todos. Hola, buenas tardes. Quería comentar lo que Ferretti te ofrece. Crédito a sola firma a través de Banco Hipotecario, Crédito Argentino y Bancor. También tenemos la posibilidad de las tarjetas con todas sus financiaciones y los agremiados a EDECOP tenemos los mejores precios. Y una de las posibilidades que te da también es el poder acopiar tu mercadería fijando precio con un buen descuento. El mejor precio de contado para copiar tu mercadería sería, vos dejas un determinado monto en mercadería de material grueso, fijo el precio y lo retirás cuando vos necesites. Podés hacerlo parcialmente el retiro.
Te esperamos en Ferretti, Ecuador 582. Todas tus dudas e inquietudes también podés evacuarlas a través de nuestro mail, ventas@ferretti-mediocf.com.ar. Muchas gracias. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult, General Soler 2170, 0358-4630-497. Veo, veo, Armando Lío. Ropa y calzado para chicos, manteniendo su origen artesanal, con telas de colores y bordados divertidos. Diseños para bebés y niños hasta 12 años. Creamos prendas cómodas para que los niños al vestirse se sientan identificados, con colores y personajes diferentes, alegres y graciosos. Celebramos y acompañamos el día a día para que puedan hacer lo que más les gusta. Lío, mucho lío. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Atención personalizada. Veo, veo, Armando Lío. Visítanos en San Martín 119, Río Cuarto. Independientes. Bueno, Darío y Luján, ¿vienen de Realicó? ¿Hay una pelea ahí entre pampeanos? ¿Están compitiendo fuerte? No, venimos a competir nomás, no, no. Pero bueno, vemos qué sale. Luján, la posibilidad de viajar, de trasladarse hasta esta localidad del sur de la provincia de Córdoba, genera también la posibilidad del encuentro entre asadores, ¿no? Sí, seguro, sí. Es lo más lindo, cosechas amigos, haces otras amistades. No, esto sí es lindo. Y además nos toca, Darío, un día hermoso realmente. Soleado. Con una característica, ustedes, ¿cómo encaran hacer el costillar? Y lo encaramos así como ven, lo hacemos a la cruz, en el saltador, como le dicen, y bueno, porque la manera nuestra de hacer. O sea, hay diferentes formas de hacer, pero nuestra manera es esa. Y hoy nos acompaña el día, un día espectacular. Esperemos que salga bien. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido a competir? Ya han venido, es la tercera vez que venimos. Así que bueno, nos han tocado días feos, días lindos, pero bueno, todo viene. O sea, lo importante es esto, competir, cosechar amistad y todo eso. En los asados criollos se juega todo lo que parte del folclore. La vestimenta, la puntualidad, la higiene del stand, cómo asan si no toca el parrillero, no toca el fuego y el fogonista no toca el asado. Todas esas cosas son las que vamos observando. Nosotros no decimos nada, pero bajamos puntaje. La presentación del stand, pero por supuesto en este campeonato se va a tener muy, muy en cuenta sobre todo la cocción y el gusto del asado, para realmente que el ganador tratemos de que salga del que mejor asó. Porque además la característica de la presentación del stand por ahí, a algunos se les hace más fácil, a otros se les complica por las distancias, por el recorrido, pero no deja de ser también atractivo ver un buen stand. Por supuesto que es así, por supuesto. Nosotros entendemos todas esas cosas. Hoy armar un buen stand cuesta mucha plata y mucha gente no lo tiene. Entonces todo eso nosotros lo analizamos y en los puntajes lo vemos. Hoy vamos a hacer hincapié en el asado, pero puntualmente en el asado. Hoy el asado que esté los flecos quemados lo voy a descalificar, así lisa y llanamente. Y los que estén chorreando sangre los voy a descalificar. Porque si uno le da, ya 4 o 5 años uno le viene dando a la gente para que se vaya haciendo en esto. Pero acá hay gente que hace 8 años que viene. Tendría que saber cómo es todo esto. Hoy nos acompañó el tiempo, el viento, tenemos buena leña. O sea, que hoy nos acompañó todo, no hay excusas hoy. Hoy tenemos que hacer bien. Discúlpame, yo quiero recalcar una cosa para la gente que lo ve y para que quede bien claro y también para que vos lo entiendas. Nosotros tenemos la posibilidad de jurar esto sin ningún tipo de presión de nada, de nadie. Y lo digo precisamente por el jefe comunal, por Riva, que vos lo ves que anda, que trabaja, pero nosotros hace 7 años que vinimos y en ninguno de los años hemos tenido la más mínima presión del jefe comunal en decir, che, denle una mano. No, para nada. Él, en este sentido, realmente es valorable y es de destacar porque
totalmente imparcial. Y en ese marco, y en ese contexto, la otra cuestión a destacar es que el nivel de participación sigue creciendo y también territorialmente viene gente de nuevos lugares. Sí, señor, así es. Así esto año a año va creciendo y es justamente, yo creo, por la labor de esta gente que lo hace con muchísimo sacrificio, con mucho esfuerzo, pero como ustedes podrán ver, esto crece año a año, como vos decís. Bueno, Hugo y Walter, ya estuvimos juntos el año pasado, estuvimos entrevistándolo, pero además nos encontramos en distintas fiestas con vos. Tenemos la suerte de ya ser conocidos en la región y eso nos pone muy contentos. Pero, ¿y este año con qué expectativa? ¿Trajiste toda la familia seguro? La familia trajimos porque los ayuda en todo. Expectativas tenemos todo, cuando venimos tenemos expectativas, es como todo esto. ¿Vas a correr algo o querés ganar? ¿Va a venir a esto a competir? ¿Querés ganar? Bien, y ahora el jurado se ha puesto exigente porque va a juzgar no solamente la cuestión del stand, sino que van a hacer fundamentalmente hincapié en el asado. Sí, el asado, creo que, o sea, por separado, el stand por un lado y el asado por el otro. Y bueno, tenga suerte el que mejor salga. Bueno, ¿y ustedes cómo vienen preparados? ¿Tienen alguna expectativa? ¿Trajeron algún secreto? Secreto, trajimos cosas que nos han prestado. No, secreto del asado, ¿viste? ¿Cómo es? Le agregás más brasa, se te quema. Le pones menos, te va a quedar crudo, ¿viste? Y eso hay que llevarlo... Sin apuro. Sin apuro, claro, justamente. Tenés que llevarlo como tienes que hacerse un asado, despacito. Bien, con paciencia, como dicen los que saben. Exacto, así, un poco así, la historia del asado. Y después cambiamos el stand también, un poquito. Lo renovamos con cosas que nos han prestado, todo prestado, ¿viste? La gente del pueblo nos presta cosas para traerlas, para que la vean. Ustedes vienen desde Jovita, pero además la denuncia que tenemos ahí es de maltrato familiar, porque dice que son muy exigentes ustedes con el stand y le han tirado la responsabilidad a las mujeres. ¿Qué pasó? Y sí, la verdad que sí, porque dice, también son parte del concurso. Porque si no, nosotros solos, ¿sabes? Que los hombres, ¿viste? Como si no tenemos las mujeres, la ropa, todo, si no están las damas. Y aparte, si hay algún premio, la plata es para ella, además. Y sí, no, por supuesto, más hoy que el Día de la Madre. Vienen representando a Huinca Renacón, una localidad hermana, cercana, muy poco recorrido para llegar hasta este lugar, pero hay que decir, presente en el Día de la Madre, en un contexto tan bonito como el que nos tocó hoy, porque nos ha tocado una muy linda jornada. Decir presente, además, representando a la municipalidad de Huinca Renacón. Sí, la verdad que sí, que todo muy lindo. Bueno, el Día de la Madre lo festejaremos acá, con la familia. Y bueno, sí, muy contento representando a Huinca, que es muy lindo. Se ha esforzado mucho la gente para que nosotros estemos modestamente haciendo un asado. Y bueno, muy feliz. Pero además le han puesto un toque importante, han armado una especie de toldería, el stand está muy, muy bien diagramado. ¿Hay un toque femenino atrás de todo esto o hay de todos ustedes? Sí, hay gente que está atrás de nosotros, los ayudan mucho, mucho apoyo por la gente, sí. Bien, ¿la idea es participar o competir ahora? Es todo. Nos gustaría, el año pasado estuvimos muy bien y bueno, vamos por este año también, que sea muy lindo el asado. Entrevistábamos recién a los jurados y se van a poner muy exigentes, no solamente con la cuestión de las presentaciones, la vestimenta, sino con el toque final de lo que tiene que ver con la intervención directamente, claro, en la carne. Porque siempre hay 5 o 6, todos costillares, todos ahí un puntito, y la gente se queja hacia el jurado, ve que son puntitos muy, muy... Pero después lo que pasa es que están, ¿cómo se llaman? Los stands, también evalúan eso, porque tienen que evaluar una sola cosa. El stand tiene que ser aparte, y el asado también tiene que ser aparte. Eso es lo que también veo la gente también. La idea es que se lleven un buen premio, que la gente de Huinca, que es amiga y a la que queremos mucho, se sienta muy bien representada por ustedes, pero además premiada, que sería algo lindo para cuando vuelvan, ¿no? Claro, sería muy lindo. Bueno, ojalá que tengamos suerte. Todos estamos asando para la misma cosa, así que bueno, va en suerte. Fabián y Daniel vienen de Coronel Charlone, en provincia de Buenos Aires. Importante están el que han mostrado y además representando una escuela rural. Sí, hace 3 años que participamos. Este es el tercero, así que, bueno, contento y con expectativa y, bueno, con calor, un poquito de calor. Sí, a diferencia de lo que fue el año pasado, que fue el 9 de julio, estaba fresquito, sobre todo cuando arrancó. Ahora hace realmente una jornada muy linda. ¿Facilita esto el hecho de hacer mejor el costillar, el asado? No facilita. Hay viento también, como el año pasado. Lo que puede ser un poquito mejor, la leña. Pero
hay que tratar de que se cocine. Dale. ¿Por qué representan una escuela rural? Bueno, porque yo soy de la comisión de esa escuelita y bueno, siempre la escuela rural siempre tiene su motivo para poderla ayudar, porque no tiene sus recursos como escuelas más grandes. Entonces, donde hoy en estos momentos yo soy el presidente y en estos momentos van cursando 3 pibes. Está a 10 kilómetros al norte de Coronel Charlone, escuela rural número 37. Y bueno, ahí estamos, como es, lo representamos porque bueno, así salió hace 3 años con el amigo y bueno, y seguimos la trayectoria. Y ya yo con este van 7 años que vengo y hemos andado cerquita con él, sacamos un segundo y un quinto, pero yo en total tengo 2 segundos, un tercero, un cuarto y 2 quintos. Gracias a Dios hemos andado bien hasta ahora, ¿viste? Y, o sea, que no te echaron de tu casa todavía por venir a competir. No, por lo menos y la traigo a mi señora para que se vaya contenta, porque si no me espera enojada seguro. ¿Y vos viniste solo o venís compartiendo con familia también? No, vengo con mi novia, los padres de mi novia, bueno, traemos un poco de familia a compartir. Y lo lindo también es que venir tantos años, también creas un grupo de amigos que te los volvés a encontrar y bueno, compartir el momento, como todos los años. Así que. Y no perder el hábito de hacer un buen asado y después compartirlo con tantísima gente que se da cita acá, ¿no? El asado del domingo, exactamente. Y bueno, tratar que salga lo mejor posible y bueno, si nos toca ganar o estar dentro de los ganadores, bien. Y si no, bueno, pasar el buen día, el momento. Felicitaciones, un gusto volver a encontrarlos y bueno, vamos a ver qué dice el jurado de ustedes. Han preparado el stand de una manera bastante especial porque se califica eso también. Sí, y lo hicimos bastante, o sea, medio al estilo de antes, como se hacía antes, tenemos las aspas del ciervo allá, la cabeza de caballo con la soga, el recado, y tenemos una olla de fundición ahí, una cava con una cafetera, una taza, tenemos un cucharón, todas cosas antiguas. ¿Hay producción acá? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es lo lindo que uno viene a competir y se va remodelando año a año. Un nombre, un lugar, una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Sigo Sistilo, La Dolfina, Gieso, Surlacot, Newman. Diego Sid, Alvear y Colón, Río Cuarto. Diego Sid. Monza y Spinella SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone. Venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola. Servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos. Distribuidor autorizado Fire Agro. Especialistas en neumáticos agrícolas, industriales. La mejor financiación, consulte presupuesto. Contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y Zona. Monza y Spinella SRL, San Martín 1542. Teléfono 358-424-2691. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971, 2017, inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Muchísimas gracias. ¿Estamos contentos? Bien, bien. ¿Podemos avanzar? Ya son 5 cuadras. Está hermoso. Esta era una calle completamente imposible. Estamos muy agradecidos.
cambiamos un poco el stand y venimos por el primero. O sea, que quedaron con ahí, con la sangre en el ojo. Como... con dos puntos, y la verdad que esos dos puntos hoy los sumamos. Pero además este año el jurado no solamente juzga la presentación, la indumentaria, el stand, sino que van a hacer mucho hincapié en la cuestión del asado, en el resultado, sí, final. Así dicen, que lo principal va a ser el asado, sí. ¿Y ahí estaban los dos puntitos? Yo creo que no, nosotros creo que nos faltó algo, un poquito más de stand. Este año tenemos stand y tenemos asado bueno. Y acompañado siempre por la municipalidad, ¿no? Ustedes vienen en representación, pero con mucho apoyo de la MUNI. Sí, sí, siempre están presentes, siempre que llega la invitación, siempre nos llaman y sí, no dudamos y decimos que sí. Bueno, este año con el look, me parece que te saca unos cuantos cuerpos de ventaja la chica. Sí, yo creo que por eso vamos a ganar. Llegaste desde San Rafael, hiciste un recorrido importante, te acompaña un habitante de la localidad. Sí. ¿Con qué expectativa llegaste? ¿Por qué llegaste hasta Pinsen? Bueno, porque nosotros venimos muy seguidos acá a Pinsen, y en una oportunidad, almorzando en la casa de él, me dice, ¿te animás que participemos? Y bueno, yo la idea era, me gusta, pero no a nivel este. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no? Es hermoso, se ve bonito, así que decidimos prepararlo. Y bueno, de saliendo de San Rafael, le comenté a Javier Muñoz, que es el director de turismo, y me dice, bueno, lo que haga falta, nosotros te apoyamos para ir, y bueno, colaboraron con lo que se pudo y lo vinimos. Y acá lo juntamos con él para participar y hacerlo. Y acá, bueno, cuando llegamos, la gente de Pinsen, la familia de él, la familia mía, que la verdad que todos han ayudado, y el intendente, que también se ha puesto a disposición nuestra para lo que hiciera falta, así que bueno, dar gracias, y me parece espectacular el certamen. La verdad que no sé cómo vamos a salir nosotros, pero me encanta, estoy feliz de estar, porque la verdad que la gente, el compañerismo que hay así entre competidores, que no existe, todos están pendientes, todos ayudan, así que yo desde mi corazón, muchísimas gracias a Pinsen, a la gente y al intendente y a lo que corresponde, así que bueno. Bueno, pero además no viniste con las manos vacías, trajiste folletería, viniste a hacer promoción, trajiste algunos sabores de Mendoza. Sí, digo, sí, realmente sí. La gente de San Rafael, que con poco tiempo te pudo acompañar, pudo darte una mano como para que vos seas un fiel representante de la municipalidad. Sí, y bueno, eso, ellos han colaborado con lo que es bandera, folletería, y bueno, fue lo que alcanzamos a traer porque no nos pusimos a preparar más. Y después, bueno, representar la finca de que es de... a mi nombre, por parte de mi viejo, finca el abuelo Carlos. Y preparamos todo esto embutido y eso que hacemos, que también nos pareció bueno y a la gente parece que le ha gustado. Así que trataremos que el año que viene, si participamos y podemos venir, lo haremos un poquito mejor. Este año ha sido para conocer y precioso el predio, muy bueno todo, muy bueno. Son de Pinsen, pero representan a un grupo privado, un emprendimiento privado. Cuéntenos, ¿qué es Grupo Aymale? Y Grupo Aymale es una empresa que tiene chanchería. Lo vemos que realmente lo han preparado, lo han adornado, la presentación es importante y eso a la hora de calificar también suma mucho. Y para ellos hace falta una inversión importante. Sin inversión y sin apoyo es imposible. Sí, sí. Tanto decir como señor Javier Aymale y su esposa han trabajado a Fulvio. Para que nosotros, yo soy de la empresa, él no, pero está en el grupo nuestro, ¿vio? Tenemos que, somos dos así, que representamos a ellos y realmente estamos orgullosos porque realmente han trabajado a full, tanto ella como él y parte de nosotros, ¿no es cierto? Así que, ¿qué le puedo decir? Y ahora el desafío es hacer el asado. Sí, es un desafío decir... muy, muy importante, aparte de mucha responsabilidad, porque la gente tiene que comer, la gente para eso paga. Así que nosotros tenemos que hacer algo que la gente le llene el corazón de alegría, ¿no es cierto? Que decir, acá están y los han atendido bien, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que representar al pueblo como Pinsen y para que el intendente también tenga, decir, un buen ejemplar nuestro, ¿no? Que no lo que dejamos queda mal a él, ¿no es cierto? Así que hacemos una cosa que nos gusta y ponemos todo el empeño, así que tenemos que estar más que contentos. Así no saquemos ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto, pero decir, hacer las cosas bien, porque realmente el pueblo se lo merece, porque ahora hemos tenido una masa de agua estos últimos tiempos,
muy, muy importante, que los ha dañado mucho. Y bueno, el señor intendente se ha portado bien, realmente se ha portado bien. Ha puesto todas las pilas para que el pueblo siga adelante, ¿no es cierto? Dicen presente representando al Club Atlético Pinsen. Y en ese contexto hay una mirada puesta en ustedes acá en el pueblo. La presión. Ah, pero tratamos de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cuando se presentan representando los de ustedes y lo hacen de locales. Pero me imagino que debe ser una alegría importante que haya tanta gente de tantos lugares del país acompañándolos. Sí, es muy lindo. Viene gente de Buenos Aires, Mendoza vino este año. Viene de muchos lados, ¿sí? Gracias a Dios, Buenos Aires. Es muy lindo, Se hace una fiesta muy, muy linda. ¿Y la exigencia para el asador? ¿Para no, quienes tienen que dar respuesta a representando a Pinsen? Y mira, tratar de hacer las cosas bien, como tenemos costumbre siempre todos los años, de tener una buena presencia y tratar de sacar el mejor asado. Uno a veces se juega por lo bueno y llegas al escenario y encontrás otra cosa, pero bueno, estamos contentos igual, estamos conformes. Representan el centro tradicionalista, así que están obligados a tener una muy buena participación, un buen resultado, por lo menos que el asado esté a la altura. Después el premio tiene que ver con la calificación del jurado. Sí, eso ya depende del jurado, uno trata de hacerlo mejor y bueno, estamos representando al centro de acá de la localidad, así que bueno, esperemos que estar a la altura y que salga bien cocido, lo más importante para que la gente lo pueda disfrutar. ¿El cuñado es exigente a la hora de plantear cómo hay que mover el fuego, la leña, todo eso? No, el trabajo entre los dos y bueno, vamos a ver si sale como nosotros queremos. Y disfrutar de la fiesta, ¿no? Una fiesta hermosa, realmente una jornada hermosa. Tu hermana está trabajando al lado, o sea que hasta comparten la vecindad del stand. Digo, esto es lo bueno que tiene, lo de encontrarse, lo del compartir, poner a Pinsen en un lugar que supera las fronteras de Córdoba incluso. Sí, por suerte vienen de otras provincias, SAR también. Tengo un primo que de Mar, que allá cerca de Tandil, se vino ayer al mediodía, llegó para competir también. Con un hombre de allá también, muchos kilómetros, otra gente que vino de San Rafael, son muchos kilómetros y la situación del país, no, o sea, somos todos laburantes, acá no hay ningún rico que esté poniendo nada, y lo conseguimos a pulmón, así que por suerte ya eso es el fruto de la fiesta, ¿no? Que todos los años va mejorando, gracias a Dios. Y que el pueblo además tiene una transformación importantísima. En la jornada de hoy, el Día de la Madre, que puede ser una jornada de encuentro, de visitas de familias y todo lo demás, pero hoy multiplicaron por 5 o por 6 la presencia de visitas en el lugar. Claro, sí. Por suerte, más allá de que el Día de la Madre, mucha gente decidió venir a festejarlo acá, se ve. Así que ojalá que salga todo lindo. Y en ese marco se dieron cita en Pinsen para participar del concurso del asador. ¿Y con qué expectativa? Venimos a participar, más que nada. ¿A decir presente? Sí, a decir presente, exactamente, sí. ¿Y a salir a pasear un poco? Y sí, a despejarse un poco, ¿viste? Bueno, y ahora el jurado se ha puesto medio exigente, dicen, sobre todo con la cuestión del asado. Ustedes prepararon un stand, muestran a quienes están representando, pero básicamente lo que más se va a juzgar es el asado. ¿Se tienen fe? Sí, calculo que sí. Vamos a ver, como los colegas. ¿Eh? Es lo último que se pierde. La esperanza. Sí. Son amigos, están compartiendo una experiencia muy linda y además la posibilidad de encontrarse con otros asadores de otros lugares, la diversión, la sana competencia también. Claro, sí, así. ¿Qué va a hacer? Te haces amigo acá. Sí. Y después te encontrás en otro lugar. Buenas tardes, nos encontramos en uno de los depósitos de Ferretti. Yo me desempeño en la empresa en la división de venta de obras grandes. En nuestras oficinas realizamos la atención personalizada a los profesionales de la construcción, atendiendo todas sus necesidades. También realizamos la atención a las empresas que se dedican al rubro de la construcción y que realizan obras desde viviendas unifamiliares hasta cualquier tipo de edificio. Realizamos la visita personal a la obra e incluso con técnicos especializados referente a la necesidad que tenga nuestro cliente o nuestro profesional.
Ante cualquier duda o consulta se pueden comunicar con nuestros teléfonos o a nuestra casilla de correo electrónico o visitarnos en Ecuador 582 y Cristian, Mariano o Nicolás van a atender sus necesidades. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult. General Soler 2170. 0358-4630-497. Muchísimas gracias. Estamos contentos. Podemos avanzar, ya son 5 cuadras. Está hermoso. Esta era una calle completamente imposible. Sí, sí, sí. Estamos muy agradecidos. Veo Armando Lío. Ropa y calzado para chicos, manteniendo su origen artesanal, con telas de colores y bordados divertidos. Diseños para bebés y niños hasta 12 años. Creamos prendas cómodas para que los niños al vestirse se sientan identificados, con colores y personajes diferentes, alegres y graciosos. Celebramos y acompañamos el día a día para que puedan hacer lo que más les gusta. Lío, mucho lío. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Atención personalizada. Veo, veo, Armando Lío. Visítanos en San Martín 119, Río Cuarto. El Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto invita a reporteros gráficos y camarógrafos a participar del concurso José Luis Cabezas, presentando material fotográfico o audiovisual de trabajos realizados en coberturas periodísticas en 2017. Podrán inscribirse del 9 al 25 de octubre en Sobremonte 1122. Búscanos en Facebook para más información sobre las bases del concurso. ¿Sabés lo que representa poder realizar esta clase de eventos? La transformación que tiene esta localidad de Pinsen en una jornada como hoy, que además justo coincide con el Día de la Madre. Una muy buena celebración. Sí, cada una de estas localidades del interior, siempre tenemos una o dos fechas del año en donde el pueblo se viste de gala para recibir no solo a la misma gente de Pinsen, sino a de toda la zona. Así que bueno, que le haya tocado este día, realmente... se tienen que sentir más que orgulloso y conforme, Eduardo. Bien, y además vos tenés representación acá. Sí, tenemos representación de todos los años, salvo uno que me lo echó en cara Eduardo, por eso sí o sí tenemos que venir. Estamos representados hoy. Y bueno, y puede hacer que venga mucha gente de la zona y que realmente la pasemos muy bien. Cuando estábamos el año pasado haciendo la cobertura de este lugar y mostrándole a la comunidad regional lo que era la localidad de Pinsen, hablamos de un pueblo que tiene 300 habitantes, pero que en la jornada de hoy la multiplicó por 5, por lo menos. Sí, por eso realmente estos días, y que uno depende mucho del clima, como nos tocó a nosotros desde la Expo, está muy, muy bueno que le haya tocado un muy buen clima. Y que tanta gente que viene de otros lugares para acompañar al pueblo de Pinsen, porque no es acompañar al intendente, sino es al pueblo de Pinsen, en un año complicado, muy complicado, como nosotros, por el tema de la inundación. Así que bueno, porque esto generalmente se hace en julio, el 9 de julio, alrededor del 9 de julio. Y bueno, ahora lo tuvo que correr a octubre,
con todo el temor de ya no tener otra fecha para correrlo. Así que bueno, en buena hora que les haya tocado un muy buen día. Estos eventos se mantienen con el esfuerzo de todo. La comunidad de Pinsen, todo el presidente que recién lo veíamos, toda la comunidad, todos han trabajado mucho, pero también tenemos nosotros los dirigentes que aportar, estar presentes y tratar de año a año superarse para que esto año a año sea mejor. Y así lo ha sido, así lo hemos entendido todos los dirigentes territoriales, de que esto es muy importante, como es la fiesta provincial del trigo, como es la fiesta del chacinado en Brusone. No, nuestros pueblos tienen estas particularidades y uno debe apoyarlas, ¿no? Por eso esta mirada regional, aparte de venir a acompañar a la gente de la localidad vecina y hermana de Pinsen, que han tenido un problema como el tema este de las inundaciones, a estar con ellos, no solamente ahora, sino hace poco tiempo estuvimos aquí en Buchardo con gente de Vialidad Provincial analizando la distinta problemática y la respuesta de urgencia que hay que darle a este tema, así que la semana que viene ya están trabajando. Entonces, bueno, siempre aportando, apoyando fundamentalmente, como bien decías vos, con una mirada regional, porque somos partidarios de que hay que crecer en bloque, hay que crecer como región, nadie se salva solo. Por eso es tan importante todas las obras que están viniendo para nuestro departamento de General Roca, como el gas, las cloacas en algunos pueblos, como el nuestro, el agua corriente, bueno, todo lo que vemos, rutas, autopistas, caminos. Bueno, el gas natural, siempre digo, para nosotros va a significar una refundación del pueblo. Es tan importante como cuando llegó el ferrocarril, seguramente. Entonces, necesitamos esto, hermanarnos, agarrarnos de las manos y crecer como región. Nadie se salva solo, no se salva Villa Huidobro solo, ni Huincarrenancó, ni Pinsen. Nos salvamos y salimos adelante teniendo una mirada regional, ¿no? Independiente. Un nombre, un lugar. Una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Sigo Sistilo. La Dolfina. Gieso. Sur Lacoste. Newman. Diego Cid. Alvear y Colón. Río Cuarto. Diego Cid. Córdoba va al frente. Siempre. Y como un reflejo del compromiso que esto nos representa, seguimos construyendo rutas y caminos para encontrarnos cada día un poco más cerca. Por eso, ahora, después de 4 años de esfuerzo y trabajo sostenido, podemos decir que logramos finalizar la autopista de la Ruta 36, que une definitivamente a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto. Otra obra que termina para dar lugar a nuevas historias, sumando conexiones seguras y una nueva vía de acceso al desarrollo de nuestra producción y de nuestra gente. Y seguimos avanzando. Tramo a tramo, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, construyendo entre todos el camino del progreso. Ayudémonos más, entre todos. Soñemos más, entre todos. Y sigamos avanzando, entre todos. Córdoba entre todos. Monza y Spinella SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone, venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola, servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos, distribuidor autorizado Fire Agro, especialistas en neumáticos agrícolas, industriales, la mejor financiación, consulte presupuesto, contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y zona. Monza y Spinella SRL, San Martín 1542, teléfono 358-424-2691. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971, 2017, inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto invita a reporteros gráficos y camarógrafos a participar del concurso José Luis Cabezas, presentando material fotográfico o audiovisual de trabajos realizados en coberturas periodísticas en 2017.
podrán inscribirse del 9 al 25 de octubre en Sobremonte 1122. Búscanos en Facebook para más información sobre las bases del concurso. La octava edición vuelve a ser un éxito, ha sido de una convocatoria importante. Vemos tu agotamiento en la cara, es indisimulable. Has estado trabajando muchísimo en los últimos días, las últimas horas. Bueno, felicitaciones porque nuevamente este encuentro de asadores es un éxito en Pincel. Bueno, sí, realmente creo que la jornada marcha muy bien. Realmente nos acompañó el tiempo, ya terminó la premiación. Por supuesto, siempre agradecer a los... Hay que agradecer a los asadores porque el espectáculo, la fiesta es en torno a ellos. Después nosotros hacemos el complemento. Así que sí, ya terminó la premiación. Ahora continúan los espectáculos, que hay muy buenos números, donde la gente hasta la noche va a tener jornada completa. Pero además la premiación tiene que ver con que esta vez le tocó a los locales ganar. Mucha emoción, no solamente en los participantes, en el público en general, pero además en los otros que también estuvieron participando de este desafío. Una premiación difícil, un jurado que ha trabajado con absoluta independencia y lo ha manifestado. Digo, está bueno este escenario que se está viviendo, este momento que se está viviendo. No, sí, realmente aparte fue muy parejo la competencia, porque al haber 8 puntos entre el primero y el quinto, realmente quiere decir que fue todo un éxito, los asados, los asadores, los concursantes. Y después uno que no se leyó el resto de los puntajes, pero ahí en los 10 puntos siguientes había, qué sé yo, 7-8, estaban 7-8 seguidos, ahí a 1 o 2 puntos estaban, así que por ahí suma que uno que la vestimenta, que lo está, porque no solamente la cocción y el sabor de del costillar, sino también le suma el stand, la presentación, la higiene, así que tienen que tener muchas cosas en cuenta, así que por eso un punto vale mucho. Y pudiste lograrlo porque... Se pospuso lo del 9 de julio, llegamos a esta fecha, una fecha que en el calendario impone un fin de semana largo, el Día de la Madre. Había muchas cosas que podían atentar contra la participación del público. Sin embargo, esto estuvo colmado, la gente acompañó, los vecinos vinieron, se vendieron muchas entradas. ¿Sigue Pincel siendo punto de convocatoria? Sí, realmente porque la fecha original era el 9 de julio, después como todos saben por los problemas hídricos que tuvo la localidad y la zona, bueno, tuvieron que postergarlos. Y no teníamos mucho más fecha en el año, no queríamos cortar la continuidad, así que por eso decidimos, justo coincidió el Día de la Madre, que por ahí pensamos, también por ahí muchas familias de festejo en sus casas, con las madres. Pero bueno, decidimos hacerlo, pero realmente la gente respondió y realmente una multitud, así que realmente muy, muy agradecidos. Con 383 puntos. Le sacaron 3 puntos al segundo, 8 puntos al quinto. Llegaron a caballo, se van con 10 mil pesos. Grupo Almane, Monte Alariz de Pincel.
independientes.